A casi un año de la firma del convenio marco, para construir un modelo que dé certeza laboral, jurídica y presupuestal a miles de maestras y maestros, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, recordó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la importancia de consolidarlo lo más pronto posible. Agradezco mucho que, además de su preocupación, eh, se, que ha expresado de manera permanente ante la firma del nuevo acuerdo, que por cierto... Usted lo anunció un 13 de febrero del año 2019 en Zacapo, Michoacán. Entonces ya quiero que concluyamos, porque es el modelo con el que se va a poder trabajar con otros estados que también sé que están solicitando avanzar en esa materia. El año que concluyó el gobierno de usted en cabeza nos aportó 35%, de el costo total de la nómina de educación básica estatal y a nombre del pueblo de Michoacán y de niñas, niños y jóvenes, eh, y desde luego de los padres de familia, agradezco mucho y ojalá que este año, junto con el secretario de Educación, de educación y de Hacienda, podamos terminar de armonizar las cifras y con ellos terminar un eh, asunto muy añejo que. Afortunadamente se lo tiene muy claro y queremos resolverlo, que se resuelva para siempre. Eso va a ayudar mucho a la educación de la niñez michoacana. El mandatario michoacano aplaudió el acuerdo con el director del INSABI, Juan Ferrer, para iniciar en marzo la construcción del Hospital General de Lázaro Cárdenas, el cual podrá atender a 250.000 michoacanas y michoacanos de al menos cuatro municipios: Aquila, Arteaga, Coahuayana y Lázaro Cárdenas. Durante la visita y supervisión, junto con el presidente de la República al recinto portuario de Lázaro Cárdenas, Aureoles Conejo aseguró que Michoacán está listo para apretar el paso frente al reto de seguridad y especialmente contra el homicidio doloso, uno de los principales retos en el puerto. Asimismo, destacó los resultados en materia de seguridad en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde se registra una disminución del 29% en el robo de vehículo, el 26% en robo de transporte y el 32% en el robo a casa-habitación. Finalmente, Silvano Ariole solicitó al mandatario federal el apoyo para consolidar proyectos en desarrollo del municipio de Lázaro Cárdenas, en donde el puerto apenas es aprovechado en un 20% de la capacidad y potencial total con el que cuenta, así como la necesidad de mejorar su infraestructura carretera y obras de saneamiento de aguas. Agencia Cuadratín.